Bienvenidos, esto es Gol por Gol América por la pantalla de Fox Deportes. Les saluda a Neftalí Valle, como siempre es un gusto poder estar con ustedes. Pónganse cómodos porque vaya que tenemos un programa cargado de información, de todo un poco, en todo el continente hay mucha actividad, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa de Campeones de CONCACAF y mucho más. Para hablar de eso, me acompaña Cinia David. Cinia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nepta? Buen día a todos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes. Yo te voy a decir algo, Nepta. A ver. Esta vez. Pero no lo voy a subir a redes porque después te enojas. Te va viral y te enojas conmigo. ¿Qué vas a decir? Ya no hace frío en la cima. ¿Pero por qué ya no hace frío? Ya te acostumbraste. Ahora está que arde la cima. ¡Epa! De la Liga 1. Mira. De Perú. Regresó el Sporting Cristal. Mira, bien. Al liderar la Liga 1, ¿qué te parece? Y están ganando muy bien, 4-0, más adelante vamos a hablar de la Liga de Perú, y todavía sin Cauterucho, eso es muy importante. Y me todavía parece. Sin su goleador, pues ellos no dependen como el Inter de Messi. No hay dependencia. No hay dependencia. Me parece muy bien por el Sporting Cristal ese detalle de que vayan alejándose de esa dependencia que tenían al inicio de temporada con Cauterucho. No, yo y creo cuando que regrese, nunca la tuvieron. No sé. Es que nunca la tuvieron no sé. Porque el Cauterucho se fue, pero el equipo siguió ganando, si no me equivoco. Nunca tuvieron la dependencia, yo creo, los muchachos. Pero eso lo vamos a hablar más adelante para que esté pendiente también del programa. A ver, arrancamos con la Copa de Campeones porque se viene una semana bien, bien interesante y tenemos declaraciones. Robert Dante Siboldi, director técnico de Tigres, y Felipe Rodríguez, jugador de Tigres, pues brindaron declaraciones en esta previa al juego de vuelta de cuartos de final que tienen este martes ante Columbus Crew por la Copa de Campeones. Y esto fue lo que mencionaron, así que veamos. La verdad que con el poco tiempo que tenemos entre partido y partido, no tenemos mucho tiempo ni para festejar una victoria ni para lamentarnos en una derrota. Entonces, prácticamente pasamos la hoja y nos enfocamos de lleno desde ayer en el partido de mañana, en el rival que nos toca, en la serie que nos toca, que es de eliminación, y saber que tenemos que hacer un gran partido, porque sin duda que Columbus va a venir a tratar de ganar para poder seguir. Y nada, más que eso, enfocarnos en lo que sigue, como lo hemos hecho siempre, partido a partido, paso a paso, y pasar rápido la hoja para enfocarnos en esto y poner todas las baterías en este partido de mañana. O sea, en mi opinión, sí, siento que nos tocó el rival difícil, no sé si el más fuerte, pero de todos, de los cuatro, pero sí creo que el rival que le tocó a Pachuca no estuvo en su nivel, o por lo menos prácticamente no compitió. Contra América también el rival no fue competencia. Creo que sí, a Rayados le tocó también, al Inter es un equipo competitivo que peleó y que tuvo que dar vuelta un marcador, si bien se encontró en igualdad de condiciones que nosotros, con un jugador más al final del partido. Pero creo que los dos rivales que nos toca, tanto Rayado como a nosotros, son difíciles. Yo creo que el de nosotros es más por el logro que ha tenido en el último torneo, que es el actual campeón de la MLS. Sin duda que la calidad de sus jugadores y por el juego que viene desarrollando se ven mucho más conjuntados, más coordinados sus movimientos, tienen bien claro cómo enfrentar este tipo de partidos. Por eso, como dice Felipe, que nosotros no vamos a especular por el empate o por el gol de visitante, vamos a ir a buscar el partido como ha sido siempre. Yo creo que ellos van a venir a buscar el gol, a buscar ganar, tienen también esa parte de la obligación, pero creo que como lo hemos visto, nosotros también somos muy fuertes de local. Hay que salir mañana muy muy concentrados, muy metidos, y creo que podemos también hacerles mucho daño. Es cierto que ellos también tienen muy buen ataque, pero también nosotros tenemos un gran equipo para poder hacer mucho mucho daño. Bueno, yo creo que primero mañana a la primera pregunta que hiciste es salir concentrados. Sabemos también la importancia que tiene este estadio, el peso que tiene con la afición, también eso va a ser muy importante mañana. Y de nosotros hacer lo que sabemos hacer, que este es un equipo que sabe tener muy bien el balón, que genera muchas ocasiones, que cuando nos asociamos hacemos mucho mucho daño al frente. Entonces creo que pasa también mucho por lo que nosotros podamos hacer mañana,
que el equipo salga metido, salga conectado, también junto con la afición. Creo que eso va a hacer que pese mucho más esta cancha y que podamos hacer un gran partido. Bueno, y estos son entonces los partidos de vuelta de los cuartos de final en la Copa de Campeones de CONCACAF. En otras palabras, este martes vamos a conocer a los dos primeros semifinalistas de este torneo. Tigres jugará en casa en el Volcán contra Columbus Crew. En la ida empataron 1-1. Y América, también como local, enfrentará al New England Revolution. En la ida, el América sabemos que ganó como visitante 0-4. Así que el América tiene una gran ventaja. Así como Pachuca, que mañana va a recibir a Herediano. Y Monterrey, que claro, llega con ventaja mínima, pero ventaja al fin sobre Inter Miami. Así, los cuartos de final, vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Muy bien, y después de ver entonces lo que nos espera en estos cuartos de final de vuelta, vamos a saludar a nuestros compañeros de Punto Final, justo para escuchar su análisis sobre estos partidos importantes que afrontarán los equipos mexicanos en la Copa de Campeones de la CONCACAF, y me parece interesante poder escuchar el punto de vista de los muchachos. Así que, como siempre, es un gusto poder saludarlos. Gol por Gol América, como siempre, un verdadero placer en compañía de DJ Primo, Eddie Villardi, también de Cecilio de los Santos, mi Ceci. Hablaremos de la Champions Cup, juegos de vuelta. Dos están resueltos, no hay ni duda, es más, que jueguen con la sub-15 y sin portero. América va a avanzar contra New England Revolution y el equipo que también hizo la tarea es Pachuca contra Herediano. Ya está. Sin menospreciar a ningún club, pero ustedes me entienden. Lo importante, ajá, son las otras llaves, DJ. Es correcto. Porque está Tigres contra Columbus. Y ajá, te pregunto, DJ, ¿favorito y por qué, papá? ¿Cómo estás, DJ? Muñeco, toda la gente de Gol por Gol. Yo creo que son favoritos Tigres y favoritos Monterrey. En esas dos llaves, la que veo más complicada definitivamente es la de Tigres, porque pues el partido está empatado. En cuanto a lo de Monterrey, pues veremos un partido de si es con Messi o no es con Messi y cómo está en la cancha y qué tanto quiera jugar y qué tanta disposición quiera tener. Pero en la parte del Tigres-Columbus, un partido difícil, que pierden a un jugador base, a Morris, en esa expulsión, creo que es lo fundamental para que el partido se pueda desarrollar de otra manera para el equipo de Monterrey. Y pues sacar el resultado. Yo creo que puede ganar inclusive el partido un 2-1, 3-1. Mi Ceci. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Eddie. Un saludo a toda la gente de Gol por Gol América. A ver, por supuesto que está todo resuelto del lado de Pachuca, del lado de América. Me parece a mí que está todo resuelto. Del otro con lado, respeto lo decimos, porque no, y digo, y dijiste algo del tema de que jugaran, ¿no? Que si jugaban con juveniles o con la sub-23, con lo que ganó bien América, ganó bien Pachuca. Del otro lado, fue un partido complicado para Tigres, lo metieron adentro de un arco. Sí. ¿No? Digo, sí. Se equivoca el equipo de Columbus. De Columbus. Y luego tienes la cereza en el pastel, que es la venida de Messi, que gana Monterrey contra un equipo alternativo, en realidad, sin Messi, ¿no? Sin Messi. Entonces, hoy tienes a Messi con un, a ver, con un montón de aristas fuera del juego. Está encendido. Ajá. No en el verde. No. Afuera del verde. El contexto. Claro, el contexto del juego está complicado. Entonces, veo complicado lo de Tigres y veo, ojo, juega el Cucho. El Cucho juega. Debería de jugar, y yo creo que va a jugar, por el último partido lo jugó. Entonces, ahí ya tiene para mí un jugador totalmente diferente, Columbus Crew. Junto con Diego Rossi, que son los dos futbolistas más importantes de este equipo. Y del otro lado tiene seguramente a los titulares del equipo del Tata Martino con Messi en cancha. ¿Tú ves favoritos a los dos? O sea, ¿van a ganar esa llave? No favoritos, pero, porque digo, no, ¿cómo te digo? No te puedo decir que es favorito, pero sí no va a ser un partido fácil, ni para Monterrey ni para Tigres. Eso sí te lo puedo decir. Están bravísimos los dos. Yo me quedé con no es, y no es que la ventaja y todo eso, me parece que no. Pensé que los cuatro equipos mexicanos clasificaban a la siguiente instancia, semifinales de la Champions Cup. Sigo con esa idea, pero reconozco que a pesar de la ventaja de Rayados, no va a ser sencillo con Lionel Messi, porque tienen al mejor jugador del planeta sobre el terreno de juego y en cualquier momento una jugada
te cambia el rumbo de un partido. Habrá que ver también si se encuentra en condiciones para jugar los 90 minutos o más. Evidentemente tendría que participar al menos algunos minutos. Claro, te saca un conejo en la galera. Y que también es un hecho que entró contra el Colorado Rapids, se hizo diferencia. Este es el Monterrey. Son los Rayos de Monterrey, es un equipo completamente distinto. Y sigue la mata dando. ¡Nos vamos! A nombre de Guillén. Sí, sí. Muchas gracias por ese análisis sobre los equipos mexicanos en esta Copa de Campeones de CONCACAF. Creo que coincidimos en el sentido de que, claro, la llave de América y la llave de Pachuca están resueltas por lo que sucedió en los juegos de ida. Así que los partidos de vuelta son más que todo un compromiso, a menos que a América y a Pachuca se les ocurra pues confiarse de más, que poco creo que suceda. Creo que coincidimos en que estos dos equipos están en semifinales. El asunto son las otras dos llaves. Yo también comparto con lo que dijo Eddie, por ejemplo, de que Tigres y Monterrey son favoritos en sus series. Pero una cosa es ser favorito y otra cosa es que vayan a resolver la llave fácil. A lo que voy, para no irme tan lejos, es que si viene Inter Miami o si viene Columbus Crew y elimina a Monterrey o a Tigres, respectivamente, no lo vería como sorpresa. En tu caso, Cinia, ¿qué piensas? ¿Crees que estos dos equipos regiomontanos son favoritos? La verdad es que sí, una cosa es que seas favorito y otra cosa es que puedas resolver ya el encuentro. En el caso de Tigres y Columbus, yo creo que a Tigres le tocó, pues, sin duda alguna, uno de los equipos más complicados de la MLS, el actual campeón, además. Y pues luego tenés este resultado 1-1, entonces todo puede pasar, ¿no? Aunque estés en casa de Tigres, será el partido ya de vuelta, así que tienes que aprovechar de alguna manera el equipo norteño, su localidad, pero no sé qué tan... Que es bien complicado. Es bien complicado para mí darte un pronóstico de este encuentro. Y Rayados Inter, pues Rayados se lleva una ventaja considerable, pero también ya lo decían los muchachos, es muy posible que esté Messi en este encuentro, entonces te cambia un poquito el panorama para Monterrey. ¿Crees que logren avanzar los cuatro equipos mexicanos? Yo creo que sí, son favoritos, repito. ¿Los cuatro? Sí, ya la de América y de Pachuca ya sabemos que está casi resuelta. Que ya está casi resuelta, eso sí. Y el tema son lo de Tigres y Rayados. De Rayados de Monterrey vamos a hablar más a profundidad mañana, y de Tigres pues ya vimos declaraciones y demás. Hay que disputar el partido y será un juego, serán 90 minutos intensos. Recordemos que con un 0-0 sería Tigres el equipo que avance a las semifinales por haber marcado como visitante. Recordemos que la ida terminó 1-1. Así que si termina 0-0 el partido, Tigres avanza. Pero Tigres no tiene que entrar con esa mentalidad de empatar el juego y ver qué pasa. Columbus es el obligado. Tiene que saber manejar esa presión que tiene el oponente. Serán 90 minutos muy intensos y mañana aquí en Gol por Gol América tendremos todos los detalles de lo que nos deje este partido. Así como también de lo que nos deje el duelo del América. Y justo vamos con más reacciones, Cine. Así es, tenemos por acá reacciones de André Jardinel, director técnico del América. Por supuesto, Álvaro Fidalgo, jugador del América, que pues atendieron a los medios en la previa de su partido que tiene este martes ante New England. Así que vamos, ¿qué fue lo que mencionaron? Bien, no, el tema de las votaciones ya está até un poco cansativo, ¿no? De hablarmos sobre esto, porque a cada vez que me preguntan yo tento mostrar a todos que no hay otra forma, yo no entiendo otra forma por el acúmulo de partidos. Si estuviéramos jugando un torneo solo, un partido por semana, bien, probablemente podríamos estar repitiendo a cada semana la misma equipo y con esto ganando cada vez más una fuerza colectiva de los mismos 11 o con muy pocas alteraciones, pero con la forma que mira el calendario, la importancia de cada partido aquí en el México y más suma hacia al elenco que tenemos, ¿no? Las posibilidades que tenemos, me parece, sin duda, no tengo ninguna duda en relación a esto, que es el mejor camino por varios motivos. Uno de ellos es este que Fidalgo acaba de hablar, de los jugadores se sienten felices, se sienten importantes, están todos muy preparados para este momento decisivo que estamos nos acercando de la temporada. Y bien, la verdad, tú nunca sabes con quién tú vas a contar en la final, en la semifinal, en juegos importantes, porque las lesiones pueden pasar, las tarjetas pueden pasar, en fin, por el fútbol tú no controlas todas las cosas. El resultado del partido no se explica solo por América, el fútbol siempre es un esporte donde los dos lados trabajan por el resultado y creo que
que las experiencias pasadas que nos referimos de partidos que venimos con una ventaja importante, creo que también hay que explicar por la actuación del rival, por la forma que se aplica en el juego. Tal vez sí algún descuido nuestro, algo que podemos aprender, sin duda. Pero hay que recordarles que del otro lado hay un rival que va a jugar con sus chances, por veces va a arriesgar todo lo que tiene o va a jugar con una energía a más. Bien, lo que nos cabe es nos prepararmos para un partido difícil, un partido duro, donde tenemos que estar muy cerca de nuestra mejor versión, como siempre. No, bueno, es importantísimo para todos, para el club, para cada uno de nosotros. Estamos luchando por eso, creo que estamos haciéndolo muy bien. Y bueno, desde el principio, desde que empezó el año, nos marcamos ese objetivo de estar, bueno, de estar no, de ganar. No nos vale de nada estar si no ganamos. Así que de ganar el torneo, para eso trabajamos, para eso estamos en este momento. Mañana tenemos un partido muy importante, con la cuenta pendiente que tenemos ahí un poco como grupo de mejorar esas vueltas después de sacar una ventaja, que es también importante para nosotros, importante para el devenir de tanto la Liga como para la Conca Champions. Así que nada, esperemos conseguirlo. Estamos muy enfocados en los dos torneos, no pensamos en nada más a día de hoy. Así que, bueno, para el torneo, para el equipo y para el club y para todos es muy importante estar en ese mundialito. Bien, ahí estaban las declaraciones desde el campamento del América. Dio a entender el director técnico Andrés Jardiné que puede que haya algunos movimientos con respecto a los jugadores que va a utilizar justo para que algunas piezas descansen de cara a los próximos partidos, tanto de la Liga como de esta Copa de Campeones. Sí, es cierto, aún hay que disputar el juego de vuelta, pero ya sabemos la ventaja que conquistaron como visitantes contra New England de 0-4. Así que hoy conoceremos a los dos primeros semifinalistas de la Copa de Campeones de CONCACAF. Mañana aquí en Gol por Gol América les contamos qué nos dejan estas historias de cuartos de final. Nos preparamos para ir a una pausa, pero no se despegue porque ya volvemos con más aquí en Gol por Gol América. Continuar con nosotros. Hablemos a continuación de las ligas de Centroamérica y justo vamos a arrancar con la Liga de Costa Rica porque se ha disputado la jornada 16 y por supuesto tenemos pues el resumen de algunos encuentros. Aquí nos vamos al estadio Carlos Alvarado porque Herediano se enfrentaba a Grecia. Las acciones bastante temprano, a los 9 minutos Grecia se colocaba arriba en el marcador con este gol de Giancarlo Agüero. Así que con esto lo estaba ganando el equipo visitante. 0-1 el juego, acá la repetición, que bien, a ver, controló un poco complicado, pero después definió. Y acá llegaba el 1-1 del partido. Jesús Rubio es el del remate y luego el portero hace contacto con la pelota, pero cuando va a entrar, mirá. Increíble, se coló ese balón, estábamos 1-1. Pero a los 27 minutos, es que esto era de tú a tú la situación. Al minuto 27, Rodrigo Javier Noya anotaría el segundo gol para Grecia. Para los visitantes, 1-2 el marcador. Ey, lo del portero increíble. Vaya equivocación del guardameta en esa salida. Aquí lo vemos desde otro ángulo. No va con seguridad. Uy, sí. Medio lo toca uno de sus compañeros y lo complica. Vámonos ahora al minuto 39. Tiro de esquina. Y llegaba el 1-3. Ey, Herediano, ¿qué pasaba? Increíble, ahí estaba el gol anotado por Kenner Gutiérrez al minuto 39. Y mira lo perdía el team. Sí, lo estaban perdiendo y no es muy buena idea perder ahorita en la liga porque es un golpe emocional, pero vamos a ver, Andy Rojas al minuto 54 iba a recuperar el segundo gol para Herediano que lo metía nuevamente en el partido y este sería el 2-3. 2-3. La reiteración. Gol. Correcto, de pierna derecha. Aquí lo vemos desde otro ángulo. Él recepciona y él encuentra el espacio para disparar. ¡Minuto 88! Y llegaba el 3-3. Partido de locos. Miguel Basulto. 88 minutos. 3-3 resultado final. Así es, en el estadio Carlos Alvarado. Entonces quedaron empatados en este encuentro Herediano y Grecia. Pero el Saprissa recibió al Sporting FC en el estadio de Ricardo Saprissa, el monstruo morado. Tenía que hacer un buen trabajo porque estaba en casa en el minuto 40. Jayvon East anotaba el primer gol. Le tenemos la reiteración del 1-0. Qué bien, con cuánta serenidad. No se puso nervioso, miró que el balón le caía.
y solo le cambió al defensor que estaba cubriendo. Tranquilo, bien. Casito para adentro. Lo ganaba el monstruo morado, quería más el Saprissa, balón dentro del área, disparo y llegaba el 2-0. El gol anotado por Luis Paradela, cerrando la primera etapa y Saprissa lo ganaba y aprovechaba el tropezón de Herediano. Ya veremos cómo queda el asunto en la tabla de posiciones. Vamos con más en el partido. A ver, al minuto 78, ya nos vamos a la segunda mitad aquí. Luego la oportunidad que iba a tener Sporting, bueno, aquí está, por lo menos para anotar el único gol, Steven Alonso Cárdenas anotaría el único gol para los visitantes, 2-1 el marcador en el Ricardo Saprissa. Se está recuperando el monstruo morado por ahí y justo tenemos los resultados de esa jornada 16 en Costa Rica. Santos de Guapiles que ganó 3-0 al Liberia, Cartaginés que quedó empatado 0-0 ante la Alajuelense, San Carlos le ganó 3-1 a Pérez Celedón, Herediano y Grecia que empataron a 3, ya estábamos observando el resumen, Guanacasteca que le ganó 3-0 a Arenas y el Saprissa le gana 2-1 a Sporting FC. Saprissa estaba en casa, así los resultados, pero veamos la tabla de posiciones de la fecha número 15. Y mira, bueno, no solo es que Saprissa se acercó, sino también San Carlos. ¡Ay, ay, ay! Aquel colchón importante que tenía Herediano. ¿Dónde está Herediano? ¿Qué pasó? Se esfumó. Ahora, si se descuida, le quitan ese primer lugar. Sigue de líder Herediano con 32 puntos, pero cerquita. Con un punto de diferencia está San Carlos y Saprissa. En el cuarto lugar está Alajuelense, que igual, si se descuida, ojo con Guanacasteca y Liberia, que están ahí muy cerca en esa lucha por clasificar. Recordemos que Costa Rica son los cuatro primeros lugares los que entran a la pelea por el título. Y el primer lugar obtiene un premio extra, que es asegurar una finalísima en caso de no ganar la segunda etapa. Que hasta ahorita lo tendría, si terminara hoy, Herediano. Pues Herediano. Pero ojo, Herediano 32, San Carlos 31, Saprissa 31. Recordamos también que Herediano tiene pues esta competencia. Sí, tiene que cumplir mañana. Internacional. Y ya estuvo. Guatemala, ¿qué pasó en Guatemala el fin de semana? Revisemos los resultados, Cine. Aquí en la jornada número 14 de la Liga de Guatemala, Malacateco ganó 1-0 ante Guastatoya, Cobán Imperial empató 1-1 con Antigua, Comunicaciones perdió por la mínima ante Mixco, 0-1 el marcador, Chelaju también perdió 0-2 ante Municipal, Coatepeque le gana 1-0 a Chuapa, Chinabajul empató 0-0 con Zacapa. Y esta es la jornada 14 de Guatemala. Tenemos entonces la tabla de posiciones. Con Antigua como líder, con 29 puntos, seguido por Mixco con 26. Cobán Imperial es tercero con 25. Municipal con 22 puntos, misma cantidad que tiene Comunicaciones. Tenemos a Malacateco en el sexto lugar con 18, Sinabajul en el séptimo puesto con 18 y a Chuapa en el octavo lugar con 16. Son los ocho primeros lugares los que entran a la pelea por el título y solo son 16 jornadas. Ojo con ese detalle, estamos cerquita de terminar la etapa regular. Aún hay partidos pendientes, creo que Municipal juega mañana un juego pendiente, así que se los iremos comentando. Así la situación en el fútbol centroamericano con lo sucedido el fin de semana. Nos preparamos para ir a una nueva pausa. Cuando retornemos, nos vamos a Sudamérica porque hay acción de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. También qué pasó con algunas ligas el fin de semana, se los contamos al volver aquí en Gol por Gol América. Continuamos con más de Gol por Gol América. Antes de meternos de lleno a la actividad que tenemos esta semana en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, veamos qué pasó el fin de semana en algunas competencias del continente. Por ejemplo, la Liga de Perú. Por eso andaba tan enferma la semana pasada, Cinia, porque hacía frío en la cima con el Sporting Cristal, líder en Perú. Y se mantiene en el liderato. Y lo hizo con autoridad. Jugó como local ante el Sport Huancayo. Y acá el partido, sí. Bueno, en un primer tiempo en donde se anuló un gol al Sporting Cristal por posición adelantada, pero nos vamos a la segunda mitad en donde logró recuperar por aquí la situación. Y justo tenemos el 1-0, es de Ávila. A los 53 minutos yo estaba ganando Sporting Cristal en casa en el Estadio Alberto Gallardo antes por Huancayo. 1-0 el partido, luego teníamos este tiro libre y el cabezazo en el primer poste para festejar, llegaba el 2-0 del juego
Ignacio da Silva al minuto 67, ampliando la ventaja a favor del Sporting Cristal. Bueno, y aprovechando la buena racha, la buena ventaja y que estaban manejando muy bien este encuentro, pues tenemos la tercera oportunidad que no la va a desperdiciar Josh Marjo Tuna al minuto 74. Aquí está la reiteración para el tercer gol del partido, así que era una tarde celeste en el Gallardo. Y faltaba la cereza del pastel. ¡Oh, qué golazo del juvenil Diego Otoya! Al 90+2, ¡qué manera de definir un espectáculo! Impresionante el gol para colocar el 4-0. Veamos entonces los resultados de esta fecha, que Atlético Grau empató 0-0 contra Sport Boys, triunfo de Universitario por la mínima ante el Alianza Atlético, los Chancas empataron 2-2 contra Melgar, Unión Comercio igualó 2-2 ante la César Vallejo, Carlos Manucci cayó como local 0-4 ante Alianza Lima, Cienciano 1-1 ante la UTC, ADT 2-2 ante Garcilaso, ya vimos el triunfo del Sporting Cristal 4-0 ante Sport Huancayo. Y Comerciantes Unido, sorprendentemente como local, perdió 0-1 ante Cusco. Veamos entonces cómo quedó la tabla de posiciones. Y bueno, aquí tenemos entonces al Sporting Cristal nuevamente liderando con 25 puntos, pero ojo, le sigue muy de cerca Universitario en la segunda posición con 24. Alianza Lima con 18 puntos en el tercer lugar. Por otro lado, Melgar, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco, pues aparecen con 17 puntos. Así, los primeros lugares en esta fecha 10 de la Liga de Perú. Y bien, para hablar más a profundidad sobre la Liga Peruana y lo que nos ha dejado la actividad del fin de semana, saludamos a nuestro compañero José Aspillaga desde Perú. José, como siempre es un gusto que nos acompañes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Saludos, José. Hola, Netalí. Hola, Cinia. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia de Gol por Gol América. Sí, una fecha que confirma, ¿no? ¿Quiénes son los favoritos? Sporting Cristal hoy está primero, gana con categoría. Sus jugadores, los jugadores que entran para reemplazar, los que no están, están a la altura, son jóvenes además. Y por ahora Sporting Cristal, que además no tiene Copa Libertadores, parece ser el favorito. Hay un partido importantísimo en un mes aproximadamente contra Universitario, que probablemente defina la liga, pero por lo pronto Sporting Cristal se mantiene firme y tiene descanso, tiene jugadores, tiene plantel y parece perfilarse como el favorito. Universitario Deportes, por su lado, no está convenciendo del todo. Parece que hiciera lo justo para ganar, sumar de tres y seguir pensando en la Copa, ¿no? Obviamente que la apertura también es importante para ellos, pero los recambios a veces no están a la altura. Los refuerzos, cosa que en Sporting Cristal han rendido, en Universitario no vienen estando a la altura. Y por último, Alianza Lima está en tercer lugar. Quiere meterse en la lucha, pero sigue a 7 puntos. Ya pasó más de la mitad del torneo, parece lejos, pero siempre hay que tener cuidado porque es un equipo grande, ¿no? Bueno, ahí están entonces ya lo que mencionabas, creo que para esta fecha ya más o menos podemos ver quiénes son los favoritos en la Liga de Perú con este gane pues de Sporting Cristal y lo que mencionabas de Universitario, que sin embargo, José, pues está bastante cerca también, ¿no? Del Sporting. Sí, correcto, y el Alianza Lima, o sea, la verdad el torneo está muy interesante, José. Sí, sin duda, son los tres equipos de Lima los que vienen luchando ya en los últimos años por el torneo, que siempre es una linda disputa, sobre todo que se ve que termina definiéndose en los partidos entre sí o, bueno, muchas veces en las visitas en altura. Hoy por hoy el juego Sporting Cristal es más vistoso y llama más la atención, y igual hay que incluir que Alianza Lima ganó categóricamente este fin de semana, así que por lo menos esos dos parecen regular y superar a sus rivales. Universitario con poquito, con lo justo, pero sólidos igual, todo defensivamente. Hace poco mencionabas un detalle importante, y aprovechando que está Cine aquí, voy a hacer la pregunta, no sé, a lo malo hay que buscarle el lado bueno, y el asunto de que el Sporting Cristal haya sido eliminado de Copa Libertadores, tú lo señalabas, le brinda esta posibilidad de que se enfoque completamente en la liga. ¿De acuerdo, Cinia, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Aunque claro, si no tenés dos campeonatos. Pero si te tocará elegir los dos torneos, obviamente. Pero si me tocará elegir los dos torneos. Honestamente, todavía no sé qué le pasó al Sporting Cristal en Bolivia. No sé. Le pasó algo. Te podrías esperar un 3-0, un 2-1, pero no te puedes esperar el resultado que recibió el Sporting Cristal allá en las alturas. Yo sé qué le pasó, José. ¿Qué le pasó? No estaban listos. Había uno que siempre estaba listo. Y ese es el tema. ¿Cuál decir? Pues sí.
Y te agrego, además, que en esta idea de que lo malo trae buenas cosas, bueno, Sporting Cristal sin Cauterucho ha dado resultados. Muchos sí, tenían miedo sí, de que esa mala noticia también iba a repercutir negativamente, pero tanto la eliminación de la Copa Libertadores como la lesión de Cauterucho han sacado fuerzas de otros lados de los celestes, así que van muy bien y son favoritos. Y, bueno, José, ¿y Cauterucho lo vamos a ver en el próximo partido o todavía no? Todavía lo están llevando bastante lento realmente, como tranquilamente. Igual el tema del hígado es delicado, pero sí, obviamente que es un jugador importantísimo. Correcto, ¿para qué apurar? Porque si apuras se puede complicar mucho más la cosa. Pero bien, sí, así está la situación. ¿Sí? Sin él. Aparte están rindiendo sin él, entonces sí, es urgente. No hay urgencia, correcto. Así está la situación en la Liga de Perú. Seguimos hablando del fútbol peruano, pero ahora nos vamos a enfocar en la Copa Libertadores. Aquí ya no soy yo. Ya no está el Sporting Cristal. Veamos cuáles son los partidos de esta semana, jornada número 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Así que observemos cuáles son los enfrentamientos. Comencemos, Cinia. A ver, en esta jornada número 2, Estudiantes versus Strongest, el Gremio ante Huachipato, Libertad versus Deportivo Táchira, Fluminense versus Colo Colo, lo que se viene, Junior ante Universitario, Mineiro versus Rosario Central, Cerro Porteño ante Alianza Lima, Independiente del Valle versus San Lorenzo. Peñarol se verá las caras contra Caracas FC, Sao Paulo ante Cobresal, Flamengo ante Palestino, Barcelona Sporting Club ante Talleres, Bolívar ante Millonarios, Liga Deportiva Universitaria de Quito contra Botafogo, Palmeiras ante Liverpool y River Plate contra Nacional. Así se va a jugar la jornada 2 de la fase de grupos en Copa Libertadores. José, Universitario comenzó muy bien la Copa Libertadores, ganando como local 2-1 ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tiene su primera visita y es en tierras colombianas ante un Junior que le ganó a Botafogo en Brasil. ¿Cuáles son las expectativas en la previa de este juego? Sí, para comenzar hay que decirlo que Universitario no es favorito. Claramente busca la sorpresa. Empatar sería un gran resultado. Está la linda coincidencia que tanto Junior como Universitario no solo cumplen 100 años este 2024, sino que cumplen el mismo día. Entonces, ¿qué? Los dos tienen una gran presión para ese partido. Y bueno, los locales siempre tienen un poquito más. Aunque Universitario apela así a su solidez defensiva, que de visitante puede ser muy, muy importante verdaderamente. Bueno, entonces vamos a estar a la espera entonces de la sorpresa, según lo que nos menciona José. Entiendo, José, entonces que un empate no se vería como mal resultado hablando de sería Universitario. Sería bueno para Universitario. Te diría un excelente resultado. Obviamente ganar sería lo ideal. Sí, pero está visitante, además, en Colombia. Pero te pregunto, ¿de verdad están así el panorama? O sea, yo creería que Universitario tiene que encarar con la idea de ganar, pero de verdad se ve tan complicado en el análisis general del partido. O sea, en cuestión de presupuesto, hablando de que viene también de ganar de visitante contra Botafogo, se va a enfrentar a Carlos Vaca y es un equipo que además es importante en Colombia, también sabiendo que hay unas grandes diferencias entre el fútbol colombiano y el peruano, los precedentes en Copa Libertadores y todo. Sí, un empate sin duda es un buen resultado. Ya después cómo se vaya dando el encuentro, todo puede cambiar la situación de cómo se aprecia un punto, pero además un punto los mantiene en la punta del grupo, así que sí, sí sería importante. Bueno, por su parte, Alianza Lima jugará este miércoles ante Cerro Porteño y esto va a ser en Paraguay. ¿Qué podemos esperar de este partido y qué equipo pinta como favorito en este duelo desde tu punto de vista? Así es, ahí tampoco el equipo peruano se perfila como favorito. Claramente Cerro Porteño es el que tiene más opciones de ganar y además la presión de haber perdido el primer partido, lo que Alianza al menos sumó un punto. Lo que sí, digamos, de esperanza Alianza Lima es este triunfo del año pasado contra Libertad en Paraguay, que da un bonito recuerdo y además, por supuesto, el gran partido que le plantaron a Fluminense. Entonces, Alianza con orden, quizás también valorando su sistema defensivo, puede, a partir de conservar el cero en su arco, apelar a un contragolpe con un Serna que está en un grandísimo momento realmente. Y bueno, hay que decirlo también, José. La verdad es que Alianza Lima en los últimos años, hablando de Copa Libertadores, siempre como que ha quedado a deber. Entonces, los aficionados siempre están ahí, siempre están a la expectativa y buscarán que su equipo consiga el camino para destacar. Porque claro, es difícil hablar de pelea de título y demás,
al menos tener una participación favorable. Y claro, no importa si es como visitante, se espera sacar un buen resultado. Por supuesto, sumar, ¿no? Sumar, o sea, entendemos que pasar a una siguiente fase en Copa Libertadores quizás sea muy pretencioso, pero al menos a la sudamericana, ya estás en fase de grupos, aspirar a un tercer lugar, estando Colo Colo, Cerro Porteño, que no son los más fuertes de la Copa Libertadores, no es imposible, pero claro, contra Fluminense se le escaparon 2 puntos desde la apreciación de Alianza, y ahora contra Cerro Porteño se perfilan como aspirar a la sorpresa, ¿no? Entonces ahí van a tener que ir sumando de a poquitos, yendo paso a paso, ¿no? Que es importante, pero creo que sí tienen la ilusión y el entusiasmo de poder encarar un buen partido en Paraguay mañana. Excelente, muy bien, José. Vamos a estar al pendientes entonces de los encuentros de Copa Libertadores de esta jornada número 2, de este martes y de este miércoles, y la participación, por supuesto, de los equipos peruanos, y además estaremos al pendiente de la Liga de Perú de la jornada número 11. Como siempre, es un gusto, José. El gusto mío, un abrazo para ambos. Saludos. Bien, teníamos el contacto con José Aspillaga hablándonos de los equipos peruanos y la participación que tienen en Copa Libertadores. Pero esta semana no solo hay acción de Copa Libertadores, sino también de Copa Sudamericana y también jornada 2 de la fase de grupos. Por ejemplo, hoy Boca Juniors tiene partido, se enfrenta al Sportivo Trinidense, a este modesto club que ha hecho historia y que ahora afronta este torneo internacional y justo le toca jugar en la Bombonera. Veamos los números del nuevo director técnico de Boca Juniors, el que ha arrancado este nuevo año. Hablamos de Diego Martínez como estratega del equipo Xeneize. Cinia. Ay, a ver, estos números, partidos dirigidos han sido 14, 7 triunfos, 5 empates, 12 derrotas, 22 goles a favor, 11 goles en contra. Este martes pues recibirán al Sportivo Trinidense de Paraguay por la jornada 2 de la Copa Sudamericana. ¿Qué te parecen estos números? Fíjate que no es tan mal. No es tan y mal. Ojo, el equipo viene de menos a más. Correcto. Futbolísticamente hablando, el equipo viene de menos a más. Hoy es favorito, debería ganar, más allá de que pueda hacer algunos movimientos. Está Sergio Romero, que puede volver a la portería. Veremos a qué jugadores les da minutos el director técnico, consciente de que también tiene el cierre de la etapa en la Copa de la Liga Argentina. Puede que hoy hayan o que existan algunas variantes del entrenador de Boca para este juego de la Copa Sudamericana. Mañana tendremos todos los detalles de lo que nos deje este partido y lo demás de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Vamos a una nueva pausa. Cuando retornemos, seguimos hablando de Copa Libertadores y otros partidos que se disputan esta semana. Gol por Gol América, vamos a hablar a continuación de la Liga de Ecuador y vamos a repasar algunos de los encuentros por la jornada número 7 de esta liga. Nos vamos al estadio Gonzalo Pozo. Aquí Aucas recibía a Cumbayá con buenas expectativas y logró cumplir con estas expectativas. Al minuto 38 ya lograban el primer gol los locales. Jaramillo anotaría este 1-0. Luego teníamos esta ofensiva en la segunda etapa, minuto 63, ingresa al área, busca el centro, segundo poste de cabeza, pero ojo que sigue el peligro, un jugador cayó y el árbitro al final dijo que había penal. A ver. A ver, es que el asunto y el problema es que el defensor levantó demasiado el brazo y hace contacto justo en la nuca. Entonces, bueno, llegaba la ejecución 2-0, Luis Cano al minuto 66. Pero bueno, a ver, nos vamos hasta la segunda mitad en donde Jason Medina pues anotaría el tercer gol para asegurar el triunfo en casa. Así que se quedaría con este 3-0 Aucas. ¿Y qué pasó aquí? Están celebrando. Qué bonito celebrar así. Vámonos al complejo Independiente del Valle. Aquí, pues, Independiente del Valle recibe a Libertad FC. Tenemos las acciones porque a los 14 minutos temprano llega el primer gol de Renato Ibarra. Este es el 1-0. Vamos a ver cómo reacciona Libertad. Luego llegaba el 2-0, el tanto de Kenny Arroyo al minuto 40. No habría reacción de Libertad. Y ojo con Renato Ibarra, que ya marcó doblete. Sus primeros goles en este torneo y triunfo para Independiente del Valle. Que justo vamos a ver el doblete de Renato Ibarra al minuto 68 para el tercer gol.
para liquidar este encuentro muy bien. Independiente del Valle, 3-0 ante Libertad FC. Tenemos entonces la tabla de posiciones de la Liga de Ecuador después de la fecha 7. Aucas liderando con 16 puntos. Pero ojito ahí porque le sigue Independiente con 15. La U Católica con 13, al igual que Emelec, la Liga de Quito con 12, Macará con 12 y Barcelona con 8 puntos, al igual que Mushuk Runa. No logra recuperarse a Barcelona, pero bueno, fecha número 7. Y aquí el tema es que hay equipos que todavía tienen partidos pendientes, la U Católica, el mismo Liga Deportiva de Quito, Barcelona incluso. Barcelona. Entonces cuando cumplan con esos partidos pendientes vamos a tener un panorama más claro. Para hablar más a profundidad del fútbol ecuatoriano, saludamos a nuestro compañero Juan Andrés Ponce desde Ecuador. Juan Andrés, como siempre, un gusto que nos acompañes. Y bueno, hablemos del líder, el equipo que se lo ha ganado. Aucas se mantiene en el primer lugar luego de triunfar con autoridad el fin de semana. Sí. Saludos, Juan Andrés. Y sin problemas, Aucas. Saludos, Juan Andrés, un gusto. Hola, hola, ¿qué tal? Neftalí, Cinia, como siempre, el gusto y el placer es mío. Así es, llegamos casi que a la mitad de la primera etapa y Aucas se mantiene como líder en solitario por ahora. Digo por ahora porque, como tú bien dijiste, Neftalí, todavía quedan partidos pendientes y Liga de Quito y tanto Católica podrían sumarse ahí a la punta. Lo que es cierto es que Aucas ganó de manera contundente al Cumbayá 3-0. Aucas viene haciendo una muy buena etapa, no ha dejado casi puntos en el camino, sus delanteros están haciendo muchísimos goles, sobre todo Jason Medina. ¿Por qué hablo de Jason Medina? Porque es la figura actual de Aucas, pero se le vence el contrato ahora en medio año. Recordemos que él llegó el año pasado por contrato de préstamo un año. Aucas tiene la opción de compra, todavía no la ha hecho y dijo que intentará renovar el contrato de su goleador. Pero hay muchos equipos aquí en el fútbol ecuatoriano que lo quieren, así que veremos cómo se acaba decidiendo este tema, que creo que es muy importante en Aucas porque viene siendo su figura, hace goles en todos los partidos, hace jugar al equipo, defiende. Entonces creo que sería una baja importante si es que no lo logran renovar el equipo de Aucas. Pero viene a gran paso firme y candidato serio para quitarle la etapa a los equipos que alguna vez veníamos hablando, que eran tanto Liga, Emelec, Barcelona, Independiente, que podían llevarse, y se mete aquí Aucas a la pelea. Así es, Juan Andrés, pero bueno, hablemos de mi equipo, Liga de Quito, que venció también a El Nacional. Contanos un poquito acerca de este partido, de los resultados y si cumplió con las expectativas. Sí, el partido Nacional Ligas es un clásico de toda la vida. En los últimos años se ha venido un poco a menos por la situación del Nacional, pero es un partido que siempre genera muchísimas expectativas. Siempre es complicado para cualquiera de los dos. De hecho, el historial de los dos estaba totalmente empatado en victorias y en derrotas. Y esta victoria de Liga hace que Liga pase a dominar el historial. Ahí podemos ver que siempre ha sido un encuentro sumamente parejo entre estos dos. Lo que sí es cierto es que Liga lo ganó muy bien. Creo que neutralizó el juego del Nacional. Un Nacional que viene con algunos problemas que ya lo hemos contado. Y Liga viene reafirmando sobre todo lo bien que está haciendo su goleador Alex Arce, que no para de hacer goles, ya tiene 8 en 5 partidos. Creo que es la clara figura de Liga de Quito. Liga de Quito venía de un golpe fuerte de perder con Universitario. Se prepara para lo que será esta semana también la Copa Libertadores. Rotó un poco de jugadores, descansaron otros. Y hay una noticia importante en torno a Liga. Recordemos que Oscar Zambrano había sido suspendido por dopaje. Ayer en la noche Liga sacó un comunicado que todavía no hay una sanción provisional y podrá ser elegible para Liga Pro, no así para Copa Libertadores porque no fue habilitado ni inscrito para Copa Libertadores, y por ahora ya podrá ser elegido para jugar en Liga Pro hasta que se resuelva qué pasará con él y su sanción. Perfecto, vamos a estar pendientes de la información que pueda surgir al respecto. Cambiemos de tema, Juan Andrés, dejamos de lado la Liga Ecuatoriana y lo mencionaste hace poco, Copa Libertadores, porque estamos en semana de Copa Libertadores. Y justo hay dos equipos ecuatorianos que van a jugar como locales ante rivales argentinos. Comencemos hablando de Independiente del Valle, que este miércoles va a recibir a San Lorenzo. ¿Cómo están las expectativas en la previa de este juego por Copa Libertadores? Yo creo que son muy altas porque este partido, como ya lo habíamos mencionado, para mí es el que va a definir, bueno, no este partido, sino el mano a mano entre San Lorenzo e Independiente, para mí va a definir quién pueda acompañar a Palmeiras en acceder a los octavos de final. Entonces creo que es un partido muy importante
y si Independiente del Valle quiere clasificar octavos de final, va a tener que ganar el día de mañana. Tiene con qué ganar el día de mañana. El fin de semana, en su victoria que tuvo como local, rotó a algunos jugadores pensando justamente en este partido. Pero San Lorenzo es un equipo que también sabe jugar, defiende bien, tiene un técnico que conoce el fútbol ecuatoriano y creo que va a ser un partido bastante complicado. Pero Independiente del Valle, estoy seguro que lo sacará a flote y ganará esos 3 puntos que serán totalmente importantes para las aspiraciones de Independiente. Bueno, vamos a estar pendientes de Independiente también por la fecha 2 de la fase de grupo. Barcelona se enfrenta en casa a Talleres. ¿Qué podemos esperar de este partido? Yo creo que un poco lo mismo que comenté con Independiente. Creo que entre Barcelona y Talleres, como ya hemos dicho, va a ser el que lo acompañe a Sao Paulo para la siguiente etapa de octavos de final. Barcelona viene de empatar con Cobresal, no viene haciendo una buena primera etapa en Liga Pro, y creo que es un partido en el que Barcelona tiene que sacar su jerarquía, que la tiene, para poder ganarle a Talleres, que es un equipo sumamente complicado. Creo que es el partido que Barcelona va a tener que ganar para poder clasificar. Si Barcelona no gana mañana, se va a complicar muchísimo en su grupo y la tendrá bastante complicado. Tiene equipo completo para mañana, guardó varios jugadores también el fin de semana pensando en este partido, que creo que por ahora es el partido más importante para Barcelona en lo que va del año. Perfecto, Juan Andrés, por lo que te escucho son partidos claves tanto para Independiente del Valle como para Barcelona, tomando en cuenta principalmente el asunto de que son locales, porque si bien es cierto, si llegan a tropezar aún quedarán jornadas por delante de esta fase de grupos, pero claro, el asunto es hacerte respetar en casa, así que estaremos muy pendientes de lo que hagan los equipos ecuatorianos en estos juegos de la Copa Libertadores. Juan Andrés, como siempre es un gusto, un abrazo. Saludos, Juan Andrés, gracias. Un abrazo a los dos, hasta la próxima, chao, chao. Chao, chao. Bien, teníamos el contacto con Juan Andrés Ponce desde Ecuador, hablando de diferentes temas, entre ellos la Copa Libertadores. Y es que es una semana emocionante, con Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa de Campeones de CONCACAF y también con UEFA Champions League. Hoy ya comienzan los cuartos de final, Arsenal contra Bayern Múnich en Inglaterra. ¿Pronóstico, Cine, para despedirnos? Arsenal. ¿Que gane el Arsenal? Sí. Yo creo que habrá empate. Y en el otro partido, ¿qué partido? En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid contra Manchester City. Pronóstico. Manchester City. ¿Que lo gana? Claro. Bueno. Hoy gana el Manchester City, señores. En unos minutos arranca el encuentro. Yo creo que hoy gana el Real Madrid. Si le va a ajustar para clasificar a semifinales o no, ese es otro tema. Ese es otro asunto. Ya veremos. Nos despedimos, Cinea. Será hasta la próxima.